Pregoneros de la 4T Noticias, ¿tienen que saber esto? Así respondió Jalife a las exigencias que hizo la embajadora de Ucrania a México. Iniciemos con esta información: Pues la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretsha, pidió al gobierno del presidente López Obrador que condene la agresión militar a su país y rompa relaciones diplomáticas con Rusia. Esta es la embajadora de Ucrania aquí en nuestro país. Sin embargo, el analista geopolítico Alfredo Jalife afirmó que México se ha manejado bien respecto al conflicto entre estos países, ya que México es un país pacifista. Y respondió a esta solicitud de esta embajadora de Ucrania a través de sus redes sociales, donde señaló Jalife: No enloquezcan. México es un país pacifista y está para promover la paz, no para atizar más el fuego, menos para agilizar la agenda de oro con su correligionario, el comediante Zelensky. Estas fueron las palabras de Alfredo Jalife a la solicitud de la embajada ucraniana. Ante esto, pues el posicionamiento de México, a través de la cuenta de gobierno de México, el presidente Obrador señaló que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México condenará cualquier invasión. Esta postura se apega a los preceptos de nuestra Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Y pues ya Marcelo Ebrard eh, señaló que tuvo una conversación con Melanie Jolie de Canadá sobre la situación en Ucrania y en torno a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, quiero comentarles que México no se había posicionado ante este conflicto entre estos países, sin embargo, eh, tuvieron pláticas con otros cancilleres de, de, de diversos países para poder determinar cuál era el conflicto entre estos países y qué posición es la que iba a asumir México ante la solicitud de la embajada ucraniana. Ya una vez analizada la situación. Pues Marcelo Ebrard señaló que México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cese en las hostilidades, se inicie diálogo, se proteja a la población. Aquí instrucciones del doctor Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad. Vamos a ver el video donde Marcelo Ebrard ya da el posicionamiento oficial de México frente a este conflicto entre rusos y ucranianos. me ha pedido el presidente de la república les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas así como muy diversos foros en todo el mundo. Eh, ya a estas horas tenemos después de pláticas conversaciones con más de siete diferentes países y desde luego, con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra habilitación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió dos invasiones por parte de Francia. Dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial que se proteja a su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al secretario general de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento. Y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite el sufrimiento. Pues como ya escuchamos, Marcelo Ebrar tuvo pláticas con siete países donde ya dejaron muy en claro que se encuentran as en este conflicto ante una invasión, ya lo tienen claro, no era posicionarse a la primera como los opositores piensan que había que hacerlo, sino realmente analizar el entorno y saber la situación real de lo que está sucediendo ahí en ese conflicto para que tomaran entonces ahora sí un posicionamiento de parte de nuestro país y como lo dijo Ebrard el representante ante la ONU el embajador Juan Ramón de la Fuente también expresó el mismo posicionamiento de México ya en la ONU donde señaló que México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Les voy a mostrar el video donde Juan Ramón de la Fuente ya hace oficial este posicionamiento ante la ONU. Buenas tardes. En unos minutos eh, dará comienzo la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. He estado en contacto permanente con el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrad, y deseo informarles que siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente de la República. En esta sesión, México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Lo hacemos con base en los principios constitucionales de política exterior, pero también con base en nuestra propia experiencia histórica. México ha sufrido invasiones en el pasado y estas han tenido... Un alto costo para nuestro país. Simultáneamente, hacemos un llamado importante al cese al fuego lo más pronto posible para que se apoye a través de la ONU a los civiles que están sufriendo ya las consecuencias de esta invasión y reiteraremos nuestro respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. La posición de México en el Consejo de Seguridad será con fundamento en los principios constitucionales de política exterior y nuestra propia experiencia histórica que nos ha formado y nos ha permitido tener una identidad clara y una convicción firme en estos temas. Muchas gracias. Pues ya ante el posicionamiento oficial que tuvo eh, México en la ONU y ya en el país, haciéndolo Marcelo Ebrard, esta declaración también hacia el mundo, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramareska, agradece profundamente la firme y decisiva postura de México al condenar claramente la invasión militar a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Hoy en día es esencial llamar... A las cosas por su nombre, esto fue lo que respondió ante el video que les mostré de Marcelo Ebrard pidiendo el cese de hostilidades y llamando al diálogo entre estos dos países. Y ya en la cuenta de la embajada de Ucrania en México, también señalaron que Rusia debe poner fin a su agresión contra Ucrania y comenzar un diálogo sobre un arreglo pacífico. Esto ayudará a salvar vidas y evitar una catástrofe, las dimensiones de la cual Europa no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los opositores, como siempre, aprovechan este tipo de situaciones para politizar más todavía y pues tirarle más golpeteos a el presidente Obrador. Pues esta ley de chatarra terminó diciendo que México es mucho más país para conformarse con un gobierno manso, timorato y dócil ante Rusia. Es una vergüenza que AMLO no se atreva a condenar a un tirano como Putin y a pesar de ser su obligación constitucional. AMLO pasará la historia por su apatía e indolencia ante las víctimas. Al otro que ya le regresó el Internet y que ya pudimos enterarnos que ya se hizo presente de nuevo en las redes sociales después del escándalo de la guardería ABC Felipe Calderón el Borolas el comandante Borolas señaló que México condena la invasión rusa a Ucrania mal y tarde pero lo hace señaló ahora sí que como dijo Enrique Peña Nieto en una ocasión y él qué hubiera hecho porque realmente él fue uno de los que se agachó a todo lo que los Estados Unidos pedía a los mexicanos y nunca defendió a la patria para besarle los pies a los Estados Unidos. Y para rematar este otro panista, Gabriel Cuadri, señaló cobarde, anodina e hipócrita la posición de México ante la agresión del dictador ruso Putin a Ucrania, otra mancha más a la vergonzosa política exterior del gobierno de López. Es un video donde él señala todo esto pero pues se los voy a dejar en el link para que vean que la verdad yo siento que ni caso tiene escuchar a este tipejo pues pregoneros bien lo dijo Jalife México es un país pacifista históricamente Marcelo Ebrard eh, pues realmente se informó bien antes de que tomaran una posición en nuestro país sobre este conflicto y pues como dijo igual Juan Ramón de la Fuente, tomaron esta decisión con base a nuestra propia historia, que hemos vivido cuatro invasiones, dos por parte de Francia y dos de parte de Estados Unidos, donde se perdió la mitad del territorio, y que tras este conocimiento pues sabemos las consecuencias de lo que conlleva una invasión. Y los de la oposición, la verdad es que... Es una pena, es una lástima que tengamos este tipo de gentes como legisladores, que hayamos tenido un expresidente como lo fue el Borolas de risa donde de verdad no entiendo con qué calidad humana, moral pueden atacar al presidente Obrador de haber tardado en tomar una posición, pero realmente analizó yo yo creo que se analizaron bien las cosas y se tomó una posición ante este conflicto, una vez escuchado, vi diversas opiniones de otros países que incluso señaló Marcelo Ebrard que fueron siete países donde tuvieron conversaciones para que pudieran tomar un acuerdo y una decisión ante esta situación que está sucediendo en Ucrania. Pero bueno, ya sabemos cómo son estos de la oposición, eh, que, me, que bien me gustaría saber si realmente, así como mencionan ellos, se hubieran comportado ante un conflicto como el que está sucediendo hoy en día en el mundo. A mí me queda claro que solo son payasos que buscan dar show y espectáculo, mientras tenemos a, en la cuarta transformación gente, analistas, políticos verdaderos como Marcelo Ebrar, Juan Ramón de la Fuente, incluso hasta este analista Alfredo Jalife que da siempre un, una opinión muy exacta y muy certera ante las situaciones de las que siempre nos, nos está hablando. Pues pregoneros, esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invitamos a darle like al video. Si fue de su agrado, compártanlo con sus amigos. Por mi parte es todo. Nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto, pregoneros.